Ahí está. Bueno, veo que están llegando todavía alumnos en distintas facultades. Estoy viendo, voy a repasar, la más puntual de todas, la Facultad de Medicina de San Luis, que ya está completa hace como 15, 20 minutos. Ahí están saludando y toda la gente, bien ahí. Por el otro lado, la Facultad de de Medicina de la Universidad de San Judas Tadeu de San José de Costa Rica. Por otro lado, están llegando los alumnos de la Universidad Nacional de Tucumán, que podrían ir saludando también. Ahí está saludando Horacio, entiendo que de la Universidad del Litoral de la ciudad de Santa Fe, que podrían ir saludando también. Por otro lado, los jóvenes estudiantes de la Universidad de Concepción del Sur de Chile, que podrían ir saludando también. Por otro lado, los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UIA de San José de Costa Rica, que podrían ir saludando también. Muy bien. O sea que nos está faltando solo una facultad, que no sé qué está pasando con la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario. Así que, como por respeto al tiempo y también por respeto a que Richard, ustedes están viendo ahí que está Richard Camilo Saavedra, es uno de nuestros integrantes de la Comisión Directiva de la Red Iberoamericana de Salud Digital, Ingeniería en Sistemas, y que la tiene muy clara esta. Él ya está, por un lado, grabando toda esta conversación. Yo también voy a pulsar para grabar. Y por el otro lado, ya está emitiendo por streaming en nuestra página de Facebook. Así que ya estamos en condiciones de empezar. Si les parece, me gustaría que algunos de los integrantes se puedan ir presentando y de paso escuchamos un poco el sonido. Ahí estamos viendo cómo juega con con las imágenes la gente de la UBIA. Así que de repente el doctor Jorge Espinosa nos quiera decir alguna cosa. ¿Qué le parece, Jorge? Pero Augusto. Ahí estamos. Te escuchamos, Jorge. ¿Cómo está, doctor Augusto? Un placer para nosotros que nos haya invitado de parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional de las Américas y también de la Facultad de Farmacia que nos está acompañando el día de hoy, la doctora Badiana Quirós, que es la directora de Farmacia, y estudiantes tanto de ambas carreras, tanto de Medicina como de Farmacia, que dieron una buena respuesta a pesar del tiempo. Es una oportunidad bastante interesante para aprovechar. Les agradecemos, insisto, la oportunidad y esperamos seguir trabajando en conjunto con ustedes de parte de acá de Costa Rica, Universidad Internacional de las Américas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir geográficamente, siguiendo también desde Centroamérica, Alexei Jesús. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Yo soy el doctor Alexei Carrillo, coordinador de salud del Hospital México y además parte de la Universidad de Costa Rica. Y me acompaña por acá el doctor Tatá, quien es el director de investigación de la Universidad de San Costa de. Sí, muchísimas gracias, Augusto. Realmente para nuestra universidad y nuestra Facultad de Medicina es un honor y un orgullo que nos hayan invitado a participar. Y espero que esto sea la conexión de muchas más y logremos muchos éxitos y mucho éxito en la implantación de la telemedicina. Creo que es un programa muy novedoso y de verdad agradecido por la invitación. Bien, perfectamente. Tal vez. Vamos a ver si podemos conseguir ahí un micrófono de mano para poder escucharlos un poco mejor para las preguntas, si no lo generamos para el próximo viernes.
siguiendo y bajando un poquito en Latinoamérica. Ahí lo estoy viendo a Horacio en Santa Fe. ¿Cómo está, Horacio? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes para nosotros. Bueno, estamos muy ansiosos de comenzar con este curso. Bueno, nos presentamos, somos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Y bueno, un gusto de participar y aceptando la convocatoria que nos han dicho, Augusto, para poder participar de todo este curso que creo que puede ser muy interesante para todos nosotros. Perfectamente. Muchas gracias, Horacio. Y ahí... ahí la veo a mi querida amiga Angélica, ¿cómo estás? Angélica. Hola, Augusto, ¿cómo están? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Perfecto, qué bueno. Bien, aquí estamos con nuestros alumnos de la Facultad de Medicina, ellos son jóvenes y jóvenes de la facultad. Y están muy interesados en participar en esta Cátedra Internacional de Introducción a la Telemedicina que estás liderando tú en conjunto con los otros miembros de la Red Iberoamericana de Salud Digital que estamos participando en esta actividad. Para nosotros, y yo creo que para los jóvenes, es una experiencia muy interesante porque van a tener la oportunidad de compartir y conocer lo que está sucediendo en otros países, también de conocer lo que estamos haciendo nosotros. El próximo viernes vamos a tener la oportunidad de contar nuestra experiencia como unidad de telemedicina de la Universidad de Concepción, en lo que hemos avanzado en telemedicina y telesalud, salud digital aquí en Concepción, siendo una universidad. Y estar aquí disponibles a que finalmente puedan participar ellos en dudas, preguntas, consultas y crear lazos también con los compañeros que están en otras universidades. Así que agradecer esta iniciativa que es por segundo año que estamos implementando en conjunto y éxito nada más, ¿qué más? Perfectamente, y déjenme contarles algunas cosas más de Angélica. Angélica no solo va a ser, a ser la expositora del próximo módulo del viernes que viene, contando la experiencia en Chile, sino que está liderando un congreso de telemedicina que va a ser en la primera semana de diciembre, que por supuesto le vamos a ir informando y se los vamos a ir recordando más cerca del evento en la Universidad Concepción, que está cumpliendo años en 100 años, creo, si no estoy equivocado, como motivos de su festejo, evidentemente, va a ocurrir este evento internacional en diciembre. Y por otro lado, también con Angélica compartimos la comisión directiva de la RISAT y que probablemente en estos días los dos nos vamos a mover un casillero, decimos nosotros, ¿no es cierto? Óscar Jiménez, que es nuestro presidente y está terminando su mandato después de 2 años, como siempre corresponde a nuestro estatuto, en estos días. Y ahí, en este momento yo todavía sigo siendo el vicepresidente, asumiré como presidente y Angélica va a asumir como vicepresidente. Así que para nosotros dos, para Angélica y para mí, es un gran honor este nuevo proceso que vamos a empezar en conjunto estos 2 años. Así que, bueno, quería compartir con todos ustedes estas dos alegrías, lo que le acabo de decir, y el tremendo evento que está liderando Angélica para fines de diciembre. Así que, bueno, fantástico, Angélica. Te agradezco lo que tú mencionas, un tremendo desafío que nos espera, y además dejarlos a todos invitados a que vengan y nos acompañen el 6 y 7 de diciembre de este año, muy cerquita de aquí de la universidad. Estamos bastante cerca a los latinoamericanos, así que con mayor razón nos podemos encontrar con más en esta oportunidad, ¿cierto? Con más facilidad que los que vienen desde más lejos, de México, España, Portugal. Tenemos gente que viene de Inglaterra y de Estados Unidos, que son los lugares más lejos. Así que bienvenidos y un gusto tenerlos acá también. Como te comentaba, Augusto, tengo una actividad que acompañar en este minuto. Así que quedan con Javiera. Javiera es nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda en este tema de las tecnologías.
y por supuesto, una vez que terminen de presentarse todos, yo me voy a tener que retirar, pero quedan los alumnos con Javier acá, ¿ok? Perfectamente, y hablando de aniversarios, también hay aniversarios en la Universidad Nacional de Tucumán, y con respecto a eso también, como parte de los eventos, es este evento como parte de evento en la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Así, Marcos? Así es, buenas tardes a todos. Aquí estamos con los chicos, estudiantes de medicina de la carrera de médico, de los distintos años de la carrera de médico. Estamos celebrando en este mes de octubre el 70 aniversario de la creación de la carrera en esta universidad. Y estamos muy contentos de participar y sumarnos por primera vez a este evento que organiza la RISAP. Gracias, Augusto, por la invitación. Y de conocerlos a todos los demás participantes del resto de Latinoamérica. Bueno, y para ir cerrando en este grupo, que como le digo, nos sigue faltando Rosario, que no sé qué les está pasando, me gustaría escucharla a mi amiga, mi ex jefa de residente de cirugía, que nos tenía zumbando cuando hacíamos la residencia de cirugía, de la cual aprendimos primero mucho de cirugía y después mucho de liderazgo, a la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Luis, que fue con la que hace más de 2 años en San Luis, en un hotel muy lindo donde teníamos un evento y nos encontramos, y yo le conté esta loca idea. Me dijo, sin dudarlo, tenés toda la Facultad de San Luis a disposición, y desde ahí empezamos. Así que mi gran reconocimiento a mi querida amiga Margarita McMichael. Te escuchamos, Marga. Hola, buenas tardes. Un gusto haber podido escuchar a todos, a todas las personas que se han ido sumando a esto, que como vos decís, Augusto, comenzó hace 2 años con una idea que a mí me pareció brillante. No solo que los estudiantes pudieran entender, conocer de qué se trata telemedicina, sino incorporarla directamente a la currícula. Nosotros actualmente la tenemos como materia obligatoria para los alumnos de quinto, optativa para el resto, pero que permite conocer de qué se trata, cuál es el futuro, en qué va encaminado esto, y es importantísimo que los estudiantes puedan entender que es una herramienta más y que de esto se va a hablar en el futuro. Como sos tan emprendedor, lograste que esto se llevara a cabo, primero sumando a Angélica con Concepción de Chile, y la verdad que la realidad de poder ver ahora otras universidades es un lujo y un placer. Sobre todo porque los alumnos están viendo esto, están viendo de qué se trata, y están pudiendo compartir con otras universidades. Esto tiene un valor agregado que es increíble. Y como dijo Angélica nuevamente, sería interesante que los propios alumnos que están interactuando en este momento a través de este encuentro y de los posteriores pudieran también forjar lazos, comunicarse y tener relación, porque eso de alguna manera, aunque sea en forma virtual, es un proceso de hacer internacional el tema. Te doy la palabra, quedamos a la escucha, y la verdad que va a ser un placer seguir en contacto. Un gusto. Bueno, gracias, Marga. Bueno, sí, listo. Entendemos que tanto Margarita, o por lo menos Angélica, que está con otras actividades, la liberamos y vamos a ir comenzando. Les cuento, la idea nuestra desde la Red Iberoamericana de Salud Digital es hacer esta cátedra virtual de introducción a la telemedicina, porque según nuestra perspectiva, la telemedicina, que es un área nueva dentro de la medicina, una herramienta nueva, que seguramente se va a terminar incorporando a la medicina como tal, digamos, va a terminar desapareciendo la palabra telemedicina.
en personas médicas, en médicos de nuestra edad, como el caso mío, que tengo 33 años de médico, a veces cuesta mucho colocarles la idea de la medicina virtual, de las experiencias sobre esto. El médico a veces es un poco reticente al cambio. No así los jóvenes médicos y mucho menos los estudiantes de medicina. Estudiantes de medicina que tienen dos cualidades que el resto no tenemos. Primero, tienen una permeabilidad para aprender porque están en ese proceso de aprendizaje distinta al resto de los colegas médicos. Y segundo, son millennials. Están todo el tiempo usando tecnología y cursan en facultades de medicina donde todavía no hay poca o nula información sobre el uso de las tecnologías en la medicina, sobre todo las tecnologías comunicacionales. Así que somos algunos en el mundo que hacemos este tipo de cosas, entre ellos ustedes van a escuchar a cuatro en estos cuatro viernes. Vamos a compartirles nuestras experiencias, que son experiencias que han funcionado muy bien en nuestros países. Lo vamos a compartir incluso en un lenguaje claro. Cada uno de los disertantes saben que tienen que dirigirse a un universo como si fueran todos estudiantes de primer año. Digo esto porque empezamos, si no, a incorporar muchos tecnicismos y los estudiantes de los primeros años por ahí pueden tener alguna dificultad en la comprensión, así que lo vamos a hacer en un lenguaje absolutamente claro. Y, por supuesto, como es interactivo, como es sincrónico, cada uno de ustedes, les pido por favor que después que hagamos cada una de las presentaciones, levanten la mano, pregunten, interactúen, quítense todas las dudas. A veces uno dice, no me animo a preguntar esto porque tal vez sea una banalidad. Nada es una banalidad, así que queremos que sea así, absolutamente interactivo. Si no, grabaríamos solo un video y pasaríamos el video para que ustedes lo vean cuando ustedes quieran. Nosotros creemos que la manera más interesante de educar es en forma interactiva en la virtualidad, o sea, en formato sincrónico y no asincrónico. Así que yo voy a, si ustedes me permiten, voy a contarles un poco cuál fue nuestra experiencia en Argentina. Voy a ir compartiendo la pantalla, así les voy contando cómo... a ver... Déjenme presentarles ahí... entiendo que pueden ver ahí las presentaciones, ¿sí? Hágame una señita con la mano, aunque sea, no hace falta que... ¿Sí? Bueno, lo entiendo, perfecto. Si hay alguien que tiene algún problema, me avisa y hacemos una pausa, ¿sí? En cuanto a la recepción. Les cuento, en Argentina yo trabajo en una estructura nacional, en un servicio de medicina prepaga que se llama OSDE. Y dentro de esta estructura desarrollamos una red nacional de telemedicina para lugares muy remotos, ¿eh? La Argentina es un lugar muy grande, muy extenso, con lugares realmente difíciles de acceder. Y en esos lugares establecimos algunas bases operativas para dar respuesta desde nuestra central en Buenos Aires. Fíjense, esto es una central en Buenos Aires, donde se da soporte en telemedicina a estos lugares remotos. Nosotros desarrollamos tres servicios de telemedicina. Hoy les voy a contar solo uno, si hay tiempo después les cuento los otros dos. El que les voy a contar se llama UAR, Unidad de Asistencia Remota. Hay otros dos más, uno es Segunda Opinión, que ya con el nombre se van dando cuenta de qué se trata, que si quieren después les cuento. Y otro se llama Consulta Médica Online, que es un sistema para soporte también a pacientes que están solos, sin enfermeros y sin médicos. Pero el que le voy a contar ahora, que tiene que ver con esto de la conectividad, es una experiencia donde desde esta central en Buenos Aires, esta es la antigua central, ahí estoy con mi jefe, el doctor Alejandro Müller, es uno de mis gerentes, en la central, esa es la antigua central que tuvimos hasta hace 2 años, y ahora pueden ver esta que es la nueva central en un barrio de Buenos Aires que se llama Parque Patricios. Si ustedes se fijan en las dos fotos superiores, en la superior izquierda, es lo más parecido a lo que ustedes puedan conocer como un call center, pero es una central de atención telefónica y video asistida para capital y conurbano bonaerense.
donde se atienden todas las llamadas y las videollamadas que se necesitan para esos afiliados. En la foto superior derecha es el área médica de esa central, donde están los médicos que coordinan cada una de esas llamadas. Pero lo más interesante es lo que ustedes ven en las dos fotos inferiores. Abajo y a la izquierda van a ver unos boxes con unos... en esos boxes les va a llamar la atención que tiene doble monitor. Van a ver por qué tienen dos monitores. Y allí con esos auriculares y esos micrófonos se sientan en cada uno de esos lugares un médico que va atendiendo a un lugar remoto determinado que ya se los voy a ir mostrando y les voy a ir contando. Pero fíjense que como están separados por boxes se pueden atender simultáneamente varios pacientes de varios lugares remotos de Argentina con varios médicos al mismo tiempo. Esa plataforma de videoasistencia es una plataforma encriptada, por lo tanto se garantiza el absoluto secreto médico en cada una de estas atenciones. Pero también ustedes saben que en la medicina no sabemos todo. Cada uno de los médicos sabemos una pequeña parte del gran universo de la medicina. Entonces, más de una vez, cada uno de estos médicos de guardia que están atendiendo pueden no entender el cuadro clínico o tener dudas, y entonces le piden a sus otros compañeros que están de guardia, están todos de guardia virtual, o sea, ninguno de ellos toca a un paciente, lo están asistiendo virtualmente, avisa al resto de sus compañeros y reconecta esa videoasistencia a esa sala que ven ahí, que es una sala de reuniones, donde entonces ya se genera una suerte de ateneo sobre ese paciente online. Así que imaginen un paciente en un lugar remoto, donde a veces solo puede estar asistido por un enfermero o por un médico joven, donde en esos lugares remotos esa persona, quién sabe, solo tuvo oportunidad de ser atendido por ese médico, por un enfermero, y ahora va a ser atendido por un equipo médico que están todos debatiendo sobre ese caso. Así que imagínense qué interesante, ¿no es cierto? Fíjense ahí, ese es el territorio argentino, y ya van viendo todos los lugares remotos que estamos conectados. Todo el sector limítrofe con Chile, que es Cordillera de los Andes, lugares difíciles de acceso, u otros lugares que ya les voy a ir mostrando y contando, ya van a ir viendo. Fíjense, por ejemplo, lo que es un lugar remoto, ¿no es cierto? Un lugar remoto es un lugar como estos que... si ustedes ven ese Google Earth, sobre el lado derecho de su pantalla, ven algo de verde, porque son lugares a 1.100 metros sobre el nivel del mar, pero todo el lado izquierdo es el desierto de Atacama del lado argentino, que compartimos con Chile y con el sur de Bolivia, que todo es a 4.000 metros. Esos manchones blancos que ustedes ven ahí son salares, y en esos salares hay muchísimas mineras de litio. Así que imagínense en esos lugares que trabaja mucha gente y que hay que darle respuesta a esa gente. Así que fíjense qué lugares difíciles, donde también hay que recorrer muchos kilómetros para trasladar un paciente, e incluso hay parte de esas rutas que no son de asfalto, son de ripio, son de tierra suelta, en la altura, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual se hace complejo un traslado de este tipo, ¿no es cierto? Fíjense incluso que hay lugares donde todavía persisten zonas de campos minados. Son estos salares en el medio del desierto generan que la gente que vive en el lugar, por ejemplo, construya sus casas con ladrillos de sal. O sea, son lugares realmente muy extremos y donde hay mucha gente trabajando y que hay que dar la respuesta. No solo ese es el problema, el otro problema que tenemos tiene que ver con las rutas. Fíjense lo que son esas rutas con tierra, con piedra suelta, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, con nieve, con todo lo que implica hacer un traslado en esas condiciones, ¿no es cierto? Y si quieren entender lo que son malas condiciones, fíjense en este caso. Yo iba en la camioneta de adelante, en esta camioneta de atrás hay un grupo de médicos uruguayos que están filmando este lugar. Ellos me visitaron y fuimos a visitar una de estas minas en estos lugares remotos, y miren el peligro que es manejar en estos lugares, fíjense. Tremendo, ¿no? O sea,
las posibilidades de vuelco son muy frecuentes. Entonces, la herramienta telemedicina nos permite evitar traslados innecesarios de esos lugares, ¿no es cierto? Fíjense lo que es cuando vamos dando soporte. Estos son enfermeros de una de estas mineras de litio, a la cual nosotros les damos respuesta. Esta es otra de las mineras del litio, que ya se complica un poco porque está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Está unas 5 a 7 horas por traslado terrestre. Existe la opción, como ven aquí, de traslado en avión, pero el avión tiene 8 plazas, son unos avioncitos muy chiquitos. Encima, aterrizar en este lugar donde se llama Salar del Hombre Muerto. La verdad que no da muchas ganas de trabajar en un lugar que se llama Salar del Hombre Muerto, ¿no es cierto? Mucho más invocarle la pista de sal. Miren lo que es una pista de sal y miren un aterrizaje en una pista de sal. No es fácil, ¿eh? Hay que invocarle. Fíjense lo que es la puna, un lugar donde no hay un árbol, no hay verde, es todo un desierto y hay que aterrizar en ese desierto, Hay que ser un piloto muy avezado. En esos lugares es donde nosotros prestamos servicios médicos en forma virtual para esa gente donde, miren el lugar donde trabaja, ¿no es cierto? Y no solo hay que aterrizar, también hay que despegar. Fíjense lo que es, ustedes que entienden lo que es la hipoxia, por la altura, a 4.000 metros, hay hipoxia cerebral para nosotros, pero también hay hipoxia para el motorcito del avión, que hace un esfuerzo para despegar, porque si no despega, se va a estrellar contra aquella montaña allá adelante. Así que entiendan lo que es un lugar extremo, un lugar alejado. Digo esto sobre todo para la gente de Costa Rica, que por ahí piensa que hay algunos lugares extremos en Costa Rica, el país que conozco. Les puedo asegurar que aquí hay lugares bastante más extremos de lo que ustedes se imaginan, ¿no? Y no solo extremos, fíjense las condiciones climáticas, ¿no es cierto? Hay viento blanco, si hay nieve, padecemos la hipoxia, como ustedes ven en alguna de las fotos ahí. Y en esos lugares no solo hacemos videoasistencia convencional, o sea, donde hacemos la anamnesis del paciente, interrogamos al paciente, le hacemos hacer al enfermero o al médico del lugar el examen físico del paciente, sino que utilizamos equipamiento médico al respecto, y como ven ahí, estamos utilizando, por ejemplo, monitores multiparamétricos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ahí podemos conectarlo al paciente y obtener online, desde nuestra central en Buenos Aires, no solo el informe de la anamnesis, el informe del examen físico, sino también el informe de un trazado electrocardiográfico, la presión arterial, la temperatura, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, o sea, muchísima información online sobre ese paciente y así podernos aproximar al diagnóstico y, por supuesto, dar un tratamiento acorde a esa situación. Otra de las mineras, esto ya es en la provincia donde yo vivo, que es en Jujuy, en el norte de Argentina, otra de las mineras, estas son mineras de oro y plata en la provincia de San Juan, en plena cordillera de los Andes, lugares muy difíciles de acceso. En la Patagonia argentina, Patagonia que compartimos con Chile, y Patagonia chilena y Patagonia argentina. En la Patagonia argentina, esta minera que, fíjense que tiene también otros niveles de complejidad, y ahí van entendiendo por qué les decía ese doble monitor que tenemos, ¿no es cierto? Porque por un monitor hacemos la atención médica, y por el otro monitor vemos, por ejemplo, radiografías, traumatismo de extremidades, donde podemos diagnosticar y saber si vamos a necesitar trasladar a un paciente que tiene confirmada una fractura o no la tiene y no hace falta el traslado, donde podemos ver si ese paciente realmente tiene un bloque neumónico y necesita ser trasladado o no. También, si se fijan en el cuadrante inferior derecho, al principio habíamos empezado solo con PC, con computadoras fijas, y ahora ya estamos migrando en algunas mineras al uso de tableta, lo cual la tableta le permite mucho más funcionalidad y donde no necesariamente el paciente tiene que ser llevado a la enfermería, sino que el enfermero o el médico puede ir a la planta donde está el paciente y teniendo conectividad con Wi-Fi, desde ahí se le puede dar el soporte. Así que fíjense cómo todo esto va cambiando, cómo todo esto va evolucionando. Ahora miren esto que les cuento. Salimos del territorio de la minería y nos empezamos a meter en otro terreno que es alta mar. Estos son barcos
les cuento, en la República Argentina, una ciudad muy importante, muy conocida por ser turística, como es Mar del Plata, pero además también es una ciudad portuaria donde la mayoría de los buques pesqueros de Argentina que obtienen la pesca para alimentar a la Argentina y exportar esa pesca al mundo entero, salen de Mar del Plata, son buques factorías donde están 35 a 45 días en alta mar pescando y procesando pescados, y fíjense cómo allí también tenemos que darle soporte, ¿eh? Y a veces el clima, como verán ahí, el clima no ayuda, ¿eh? El clima a veces es un tanto hostil, y en ese lugar donde hay 50, 70, 80, 100 trabajadores, dependiendo del tamaño de cada uno de los buques, donde tienen solo enfermerías con enfermeros, enfermeras, nosotros también le damos soporte, ¿eh? Porque si no terminan trasladando pacientes que a veces solo tienen alguna duda, y ese paciente para ser trasladado tienen que mover todo el barco, ¿sí? Donde tienen que volver a puerto después de haber estado navegando un día o dos días. Así que la telemedicina es nuevamente una herramienta para evitar traslados innecesarios cuando el paciente no es grave, o para darle soportes a esos pacientes graves que necesitan una ayuda más específica. No conforme con eso, nos fuimos al otro sector de Argentina donde tenemos las represas hidroeléctricas, donde se genera la mayor parte de la electricidad para la República Argentina. Nosotros tenemos dos grandes represas binacionales, una entre Argentina y Paraguay y otra entre Argentina y Uruguay. A estas dos represas, a la de Yaciretá, que es argentino-paraguaya, y la de Salto Grande, que es la argentino-uruguaya, fuimos allí también, y allí también les dimos soporte, les dimos las explicaciones del caso, de cómo los podemos ayudar. Ahí están viendo unas imágenes donde estamos hablando con médicos argentinos y paraguayos y nos estamos tomando unos mates, como el que me estoy tomando yo ahora, ¿no es cierto? Solo el mate que me estoy tomando yo es el mate tipo argentino, y ese es mate tipo paraguayo, que para los de Costa Rica y los de Chile les cuento que son algo diferentes. Y hablando de mates, como les decía, también fuimos a la binacional argentino-uruguaya, y que en vez de tomar mate argentino, estábamos tomando mate uruguayo, ¿no es cierto? Así que ustedes saben que argentinos, paraguayos y uruguayos, cada vez que nos juntamos, lo único que sabemos hacer es hablar y tomar mate, ¿no es cierto? Bueno, ahí estuvimos explicándole a cada una de las dos represas cómo funciona nuestro servicio, ¿sí? Y cómo empezar a dar la respuesta. No conformes con eso, nos metimos en otro terreno, también remoto, que es la explotación petrolera. En este caso, estos son plataformas offshore. Ahí pueden ver la bandera chilena, los colegas de Concepción. Esto es en el estrecho de Magallanes, en Cabo Vírgenes, donde una empresa chilena, Enapsi Petrol, y una argentina, YPF, explotan en plataformas offshore petróleo. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que darle soporte médico a esa gente que está en lugares muy alejados, ¿eh? Ahí en la foto arriba de la derecha, el que ven es el médico que está ahí en Cabo Vírgenes, y nosotros dándole soporte desde Buenos Aires al médico que trabaja dándole ayuda a todo ese personal petrolero que trabaja en alta mar en plataformas petroleras. Pero también hay petróleo en el continente, ¿eh? Nosotros tenemos una provincia que se llama Neuquén, y en ese lugar hay un lugar que se llama Vaca Muerta, que tiene muchísimo petróleo. Y entonces a esta empresa, por ejemplo, que se llama Schlumberger, que está en todo el planeta, nosotros le damos soporte en telemedicina también desde la provincia de Neuquén, desde Buenos Aires a la provincia de Neuquén, también conectada con nosotros. Fíjense qué interesantes estos datos estadísticos. No quiero aburrirlo mucho con datos estadísticos ustedes, chicos, así que es algo muy sencillo. Fíjense, en todo este tiempo que estuvimos trabajando, hicimos hasta junio de este año 1.133 videoasistencias, ¿sí? De las cuales, miren el último renglón, solo evacuamos 58 de esos 1.133. O sea que solo trasladamos más o menos el 5% de toda nuestra atención, lo cual habla de la alta resolutividad que tiene esta herramienta para ayudar a ese enfermero, a ese médico que está en un lugar remoto, para solo trasladar los pacientes que,
que sean pacientes críticos, digamos. El resto pueden ser atendidos, pueden ser internados en el lugar, pueden ser reevaluados sistemáticamente, ¿eh? Fíjense que nosotros utilizamos distintas plataformas de videoconferencia, pero cada una de estas tienen el primer elemento que es importante para nosotros. Son encriptadas, eso permite que no puedan ser hackeadas, que el secreto médico en una videoasistencia se respete como tal. Así que esto es muy importante para que la atención virtual en ese sentido sea igual que la atención en un consultorio, donde el paciente, el enfermero y el médico están en una sala cerrada, donde los problemas de ese paciente no se comparten hacia afuera. En este caso es exactamente lo mismo. Por supuesto que en estos lugares remotos tenemos muchísimos problemas de conectividad y más de una vez por una tormenta eléctrica, por nieve, por lluvia, por viento, las conexiones empiezan a fallar y a veces terminamos dando soporte exclusivamente telefónico. Pero siempre tenemos un plan A, que es un formato de videoconferencia, un plan B, que es otro formato de videoconferencia, y un plan C, que siempre es un soporte telefónico para cuando estas situaciones fallan. Por supuesto que vamos incorporando equipamiento con conectividad remota. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos de monitores multiparamétricos y otro tipo de equipamiento que permiten que al paciente no solo lo podamos evaluar, sino conectar a equipos que permitan que nosotros, ese equipo, nos vaya informando, dando información online a nuestra central en Buenos Aires. Fíjense ahí, por ejemplo, cómo el enfermero hace, por ejemplo, un examen abdominal de un paciente con alguna sospecha de patología quirúrgica, por ejemplo, guiada por video. O aquel otro paciente que está ahí acostado y conectado a un monitor multiparamétrico, que ese monitor, nosotros, lo mismo que se ve al lado de la cama del paciente, lo vemos nosotros. O en la imagen de abajo, donde hay una historia clínica digital, o sea, nosotros también, en cada uno de estos lugares que van desarrollando sus propias historias clínicas digitales, nosotros podemos ver los antecedentes personales patológicos de ese paciente. Entonces, imagínense, le hacemos la anamnesis, lo examinamos, vemos la historia clínica digital y entonces vemos su pasado patológico para entender si es hipertenso, diabético, sedentario, fumador, de qué fue operado, etc. Además de eso, lo conectamos a un monitor multiparamétrico o emitimos imágenes radiográficas, todo online. Y ahí vamos entendiendo la cantidad de información online que podemos tener para poder ayudar a ese joven enfermero o a ese joven médico en el área remota. Ni hablar las ambulancias que hemos desarrollado, ¿no? Fíjense esas ambulancias de perfil minero, que tienen un montón de características que no se las voy a contar ahora para no aburrirlos, pero fíjense en la foto de abajo a la derecha, donde esa ambulancia tiene un monitor multiparamétrico y un respirador con conectividad remota. O sea, que en los lugares en el camino donde hay Wi-Fi o torres de Wi-Fi o 4G, nos permite a nosotros no solo hacer todo el monitoreo o la atención en el lugar, sino durante el traslado. Así que imagínense cómo se puede preparar la guardia de recepción de un hospital, preparando la terapia intensiva, o el neurocirujano, o el traumatólogo, o el cirujano general, de acuerdo a cómo se va monitorizando el paciente durante todo el viaje. O sea, que no nos enteramos de qué tiene el paciente cuando llega a la guardia del hospital, sino desde antes de que inicie el traslado, ¿eh? Así que fíjense cuánta tecnología puesta al servicio del paciente, ¿no? Aquí dos casos, así para contarles así al pasar, de cómo la telemedicina puede ayudar, ¿no es cierto? A su derecha ven una patología cardiovascular, por ahí todavía no lo han visto ustedes en cardiología, es una taquicardia supraventricular que va a terminar migrando a una taquicardia ventricular y por esa arritmia va a terminar matando al paciente. Pero como está diagnosticada por telemedicina, se le indica un protocolo de aminodarona, que es un antiarrítmico, y el traslado del paciente, y ese paciente llegó con ritmo sinusal y no murió a pesar de estar a 5 horas de un centro de alta complejidad. O el de la izquierda, un infradesnivel del STT, un comienzo de una angina de pecho, comienza a faltar oxígeno en el músculo cardíaco de ese paciente, donde, diagnosticado por telemedicina, se comienza con vasodilatadores y anticoagulantes y se traslada el paciente, y ese paciente no terminó haciendo un infarto y por supuesto, está hoy vivo y trabajando, ¿cierto? Fíjense
la cantidad de elementos hacia donde nosotros vamos, elementos de tecnología hacia donde vamos. Por ejemplo, fíjense este caso, ¿eh? Estos son monitores multiparamétricos que pueden ser comandados o al lado del equipo o en forma remota, ¿eh? Yo en ese momento ahí estoy en mi casa, en el norte de Argentina, conectado con Jimmy Varas, que está en París, y yo estoy activando un monitor multiparamétrico desde mi propia casa, ¿eh? Así que fíjense que son equipos que ni siquiera la persona que está usándolo necesita saberlo manejar en forma completa. Lo puede manejar un médico especialista desde un área central. O este caso, por ejemplo, también, que son otro tipo de monitoreo de pacientes internados. Esto fue una oportunidad que tuve de visitar en París, un área de pacientes añosos internados donde desde una central se los monitorea, ¿eh? En este caso, bueno, también ahí Jimmy me dio una mano porque francés no entiendo nada, así que el ingeniero le explicaba a él y él me explicaba a mí. O esto que tenemos en una de estas mineras, como le digo, en la cordillera de los Andes, ¿eh? Y ahí estamos dándole soporte a un paciente que está con mal agudo de montaña en la minera, y nosotros dándole soporte desde Buenos Aires. Así que fíjense cómo toda esta información online ayuda y muchísimo a la interpretación del paciente. O este otro caso que es muchísimo más interesante, ¿eh? Otra vez, estoy en mi casa en Norte de Argentina y estoy conectado con París con un ingeniero que está él mismo auscultándose, ¿eh? Y yo lo estoy escuchando. O sea, lo que él está usando es un estetoscopio con Bluetooth que permite que él pueda escucharse, pero yo también puedo escucharlo y puedo incluso grabar lo que escucho. Y si se fijan ahí, que yo acerqué la cámara, tiene un modo corazón y un modo pulmón, digamos. Entonces, dependiendo del modo, puedo interpretar patologías cardiovasculares o patologías pulmonares. Imagínense cuántos lugares remotos que, por supuesto, no hay cardiólogo, no hay neumonólogo, y sin embargo, con nosotros tener un cardiólogo y un neumonólogo en Buenos Aires, en nuestra central, es suficiente. Solo necesitamos que ese operador, que puede ser un joven médico, que puede ser un joven enfermero, coloque correctamente la campana del estetoscopio para que nosotros podamos escuchar y entender cuál es la patología que está teniendo esa persona en ese lugar remoto, ¿eh? Fíjense ahí esta prueba, ¿eh? Esa persona está en París y yo estoy en Jujuy y puedo escuchar e interpretar lo que esa persona tiene. Bueno, algunos lugares donde la suerte me tocó y me permitió llevar esta información de telemedicina a lugares impensados, digamos, ¿no es cierto? Arriba y a la derecha, en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de Harvard, en Boston, en Massachusetts. Arriba a la izquierda, en Ontario Telemedicine Network, en Toronto, en la provincia de Ontario, en Canadá. Abajo a la izquierda, en el interior del estado de West Australia, en Australia, en una población que se llama Wiluna, una población aborigen, donde también fuimos a explicar lo que nosotros hacemos en telemedicina. O abajo a la derecha, esa central tan impresionante en Singapur, en el sudeste asiático, donde dan soporte a todas las plataformas offshore que hay en el mar de Malasia, ¿eh? Hay mucha explotación petrolífera en esa zona, ¿eh? Algunos lugares en donde me ha tocado presentar esto, ¿no es cierto? Son lugares en todo el mundo, la verdad que no, he podido conocer los 5 continentes gracias a la telemedicina y he podido explicar en cada uno de estos continentes, en el África, en Oceanía, en el sudeste asiático, en Europa y en las 3 Américas, poder explicar lo que nosotros hacemos, digamos, ¿cierto? Y como les decía, nosotros pertenecemos a la RISAT. La RISAT participa activamente en congresos de telemedicina. Hemos estado en muchos congresos de telemedicina, en Lima hace muchos años, en Río de Janeiro, en Sevilla, en Bogotá, y como les decíamos al principio, próximamente vamos a estar acompañando a la Angélica en el impresionante congreso que está armando para la primera semana de diciembre en Concepción, en el sur de Chile. Hay muchos lugares donde estos lugares donde también se trabaja en telemedicina, como ahí ven
en Tailandia con Global Doctor. Y déjenme, para ir cerrando, contándoles algunas cuestiones que tienen que ver con por qué nosotros pensamos que la medicina ya ha cambiado. Seguramente los que están escuchándome ahí, los alumnos digo, ¿no? Porque, por ejemplo, Margarita, que me está escuchando ahí, va a entender de qué se trata esta foto a la derecha. Es la primera página de un libro de anatomía donde todos nosotros estudiamos, el Textil Latargé, que era un tremendo tratado de anatomía. Digo tremendo porque era tan perfecto que era el único libro de la Facultad de Medicina que no pasaba de moda, por decirlo así, que no se desactualizaba. Entonces, yo estudié de ese libro porque... ¿Por qué estudié ese libro? Porque si ustedes se fijan, en el medio de arriba de esa página muy amarilla, muy vieja, el primero que lo compró fue una persona que se llamaba Augusto Bautista, y dije en 1920, si se fijan ahí, que era mi abuelo, que era cirujano. Él fue el primero. Ahí, si se fijan incluso en las fotos de arriba y a la izquierda, ese era mi abuelo. Después se lo pasó a mi papá, Héctor Ittige, en 1952, que mi papá era ginecólogo. Está con mi abuelo en la foto de arriba y a la derecha, en el hospital de Reconquista, en el norte de Santa Fe. Y después se lo fueron pasando otros, mi tío Jorge, traumatólogo, mi tío Laurita, medicina médica generalista, mi primo Lito también, que es médico generalista en el 73. Si se fijan abajo de anatomía humana, ya en el 81 me lo agarré yo, digamos, o sea que por suerte no gasté plata para comprar ese libro. Y en el 82 lo agarró mi hermano, que es hemodinamista. Y hasta ahí ustedes ven que hay flechita. Y de ahí más, no hay más flechita, y hay una colada que está ahí al final, que es Mariana, esa chica que ven ahí, que está conmigo en la foto de chaqueta blanca. Mariana, que en el 2008 también estudió y hoy es residente y está terminando la residencia clínica médica. O sea que mi familia es un poco aburrida porque son 4 generaciones de médicos nomás. Pero bueno, lo que quiero mostrarles es que hasta mi hermano estudiamos ese libro. Mariana ya no estudió de este libro. Ella ya estudió en una tableta con imágenes 3D de anatomía. O sea, ustedes saben muy bien que la medicina cambió. Y si les queda alguna duda que la medicina cambió, les voy a mostrar esto que es de mi hijo Ernesto, que ahora tiene 14 años, que hoy está en Córdoba compitiendo en una universidad sobre programación en sistemas. Ya con 14 años tiene muy claro que va a ser programador en sistemas. Pero miren, cuando él tenía 7, hace 7 años atrás, la maestra de la escuelita de donde él iba le pidió que dibujen qué hace su papá para el Día del Padre. ¿Qué hace su papá? Y uno dibujó un papá bombero, policía, contador, dueño de circo, no sé de qué. Pero miren cómo me dibujó a mí, este desgraciado, ¿no es cierto? Miren el concepto de médico que dibujó. Un papá que está descalzo, con jean y remera nomás, camiseta. Es que yo así trabajo en mi casa. Hoy me puse una camisa, pero a veces abajo estoy de bermuda nomás. Entonces miren el concepto, pero en realidad lo interesante es, primero, él pone así, según él, hace ya 7 años su papá era experto en telemedicina y ponía, brinda medicina a larga distancia. Lo interesante es ya hace 7 años el concepto que él tenía de paciente. Fíjense ese corte sagital de un paciente que está directamente conectado a un computador. O sea, esta es la medicina en la que hoy estamos inmersos. Entonces, hay que entender que la medicina está haciendo cambios velocísimos que muchos de los médicos, sobre todo los médicos más viejos, no lo están entendiendo. Y ustedes, los jóvenes estudiantes, van a ser seguramente quienes van a cargar esta nueva medicina. Por eso nosotros hacemos esta cátedra dirigida a ustedes, a los jóvenes estudiantes. Por supuesto que lo que escribió mi hijo, la señorita le puso bien nomás porque no tiene la más mínima idea de lo que trabaja su papá, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo. Estoy creo que en tiempo, respetando bien los tiempos, estoy hasta 10 minutos antes de lo que habíamos dicho. Esto es lo que hacemos y quería compartirlos con ustedes. Así que, bueno, primero quisiera saber si pudieron escucharlo bien, si escucharon bien, por lo menos háganme una señita con la mano y así yo entender que sí. Y por supuesto, a partir de ahora, lo más interesante que es las preguntas, la participación. Así que adelante, el que va pidiendo, yo le voy liberando el micrófono.
A ver, ¿quién se anima a hacer la primera pregunta? O comentario, o convulsión, o lo que usted quiera conveniente. ¿Horacio? ¿Horacio? Sí, ahí, a ver, habilitarle. Hola. Buenos días. Luego, el que hace la pregunta, Horacio. Ahí está. A vos, Fabiana, alumna de tercera de la medicina, de la UNL de San José. Y mi pregunta es cómo se sustenta económicamente toda esta telemedicina a lugares extremos. Entiendo que es una obra social privada y que de ahí salen los medios, pero si esto inclusive puede llevarse, porque vi en las estadísticas que había pacientes que no eran empleados de él, que fueron atendidos. Es decir, ¿cómo se sustenta económicamente esta atención en trans? Perfectamente, y retransmito la pregunta porque se pudo escuchar con un poquito de sonido ambiente. Lo que ella pregunta es, ella entiende, porque está en Argentina, que esto es una red privada, y la pregunta tiene dos partes, digamos. ¿Cómo dentro de la misma red privada hay gente que no tiene esa obra social y también fue atendida? Y yo te la voy a extender también, ¿cómo se puede hacer y cómo de hecho ya se está haciendo en Argentina en el sector público? O sea, lo que ella pregunta es porque, claro, esto se subvenciona mediante pagos mensuales a esta obra social, a este plan de salud, y desde ahí se subvenciona, pero bueno, respondiéndote a la primera parte de tu pregunta, en esos lugares, nosotros donde le damos soporte en telemedicina en cada una de esas plantas mineras, petroleras, pesqueras, nosotros decimos que es como un área protegida de las ambulancias que ustedes conocen. O sea, toda persona que esté en esa planta, tenga o no tenga la obra social, nosotros la atendemos de igual manera. Así que por eso hay gente que no tiene la obra social esta, pero está trabajando en la planta y, por supuesto, es atendida exactamente igual que las demás. Pero me parece que tu pregunta apunta, bueno, pero ¿cómo hacemos en el universo donde no hay ese dinero para pagarlo? ¿No tiene esa obra social o simplemente en el sector público de la medicina? La Argentina también tiene algunos desarrollos en esto. Hay un desarrollo muy importante que se generó increíblemente por la telepediatría a través de un hospital. Les cuento a los que no son argentinos, hay un hospital en Buenos Aires que es el Hospital Garrahan, que es un hospital muy importante, público, gratuito, de pediatría, que también está trabajando hace muchos años en una red nacional de telepediatría. Y entonces, en esos hospitales, también una persona, una madre de pocos recursos, que tiene un bebé en un lugar muy alejado en el interior de la Argentina, que va a uno de estos hospitales que están conectados a la red, si ese pediatra tiene alguna duda, puede pedir una conexión con la central en Buenos Aires y darles soporte. Los soportes pueden ser, otra vez, sincrónicos, recuerden este léxico, o asincrónico. Sincrónico es lo que estamos haciendo ahora, o sea, online. Pero también puede ser asincrónico, donde ese médico que está en el lugar remoto junta los estudios de ese paciente, o sea, el laboratorio, la radiografía, la ecografía, lo que fuera, los envía a esta central y pide un turno con un especialista, lo que nosotros llamamos segunda opinión, que se puede planificar, por ejemplo, para mañana, de un día para el otro. Ese especialista ve los estudios y al otro día ayuda a ese joven médico que está en un lugar del interior. Eso existe en la Argentina, está muy desarrollado en telepediatría y ahora está empezando a desarrollarse en adultos. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Quién más se anima? A ver, Tucumán, San Luis, Concepción, Costa Rica. Te pediría, Jesús, que te acerques un poco a la cámara donde está el micrófono para poderte escuchar mejor la pregunta. Sí. Te voy a pasar la pregunta por WhatsApp. La reproduces y me la contestas. Ahora sí te escuchamos. Si hablas pausado, creo que te escuchamos con alguna dificultad. Dale, hacela por ahí.
Así que quiero dar chance a otra y te paso la pregunta por los lados. Bueno. Mientras tanto, el resto váyase animando, ¿eh? No, la cámara no muerde, ¿eh? Así que pueden hacer una pregunta, ¿eh? Si creen conveniente. Hola, Augusto. Dale, Marga, mientras que me llega la pregunta por WhatsApp de Costa Rica. Okay. Dos cosas. A mí me gustaría que aclares si, por ejemplo, una paciente habla al médico, le pregunta porque tiene alguna dolencia, si eso es telemedicina. ¿Ah? Que hagas la aclaración. Y en segundo lugar, si a este momento en Argentina hay legislación al respecto, ¿hay alguna normativa, hay algún amparo o marco legal? Bien, muy buenas tus dos preguntas y ahí vamos, voy silenciando para que no haya ruido ambiente. La primera, a ver, todo es telemedicina, nosotros no nos estamos dando cuenta, pero desde... a veces cuando nos mandan una fotito del WhatsApp, estamos haciendo telemedicina, desde toda de todas las evacuaciones de preguntas que hemos hecho por teléfono, desde las ambulancias que coordinan desde una central telefónica un pedido y una orientación, es telemedicina. Desde los otros formatos que están empezando a desarrollarse de estas plataformas de videoasistencia, desde los sectores públicos y privados, también es telemedicina. Y con respecto a tu segunda pregunta, Argentina está en este momento justamente en un proceso de normatización completa de esto. Hay partes que todavía no están terminadas de normatizar. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Se va a terminar normatizando una matrícula nacional para asistencia de medicina virtual, para que una persona que esté... en San Luis y me puede hacer una consulta a mí que estoy en Jujuy, yo pueda darle una respuesta obviamente estando en otra provincia y no teniendo una matrícula de San Luis. O sea que eso se está normatizando, a pesar de que durante todos estos años, todo el tiempo estuvimos haciendo esto. Seguramente vos que tenés, por ejemplo, familia en Salta, más de una vez ayudaste a algún familiar tuyo, algún amigo tuyo que te consultaron por un caso quirúrgico y vos no tenés matrícula en Salta, por más que seas una salteña de ley. Y no hiciste un ejercicio ilegal de la medicina. Estuviste acompañando eso porque sos cirujana, porque sos una excelente cirujana y hay alguien en Salta que confía en vos como cirujana. Así que, de todas maneras, por supuesto, hay todo un proceso que se está haciendo. Incluso hay una asociación civil que se llama ACTRA, Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina, que está trabajando específicamente en eso. Así que sí, en ese proceso estamos. Gracias por tus dos preguntas, Marga. Voy a ver si me llegó por WhatsApp. Veo que todavía me parece que no. La pregunta que me quería... Aquí está. Ahora sí me llegó la pregunta por WhatsApp de Jesús. Fíjense cómo... Como emergencista siempre hay un plan A y un plan B. Si el sonido no es bueno, el de Jesús, me lo escribe y ahora lo leo. Y corregime si es así la pregunta, Jesús. Dice, ¿existe un programa de entrenamiento para el personal médico que recibe la ayuda de los especialistas? ¿Entra dentro del programa? ¿Existe un...? No estoy entendiendo exactamente el espíritu de la pregunta, pero a ver, otra vez. Entrenamiento en telemedicina... Hay muy poco en el mundo. Por eso, esto que estamos haciendo ahora es comenzar esto de entrenar a los jóvenes médicos. No existe un entrenamiento como tal y te invito, Jesús, a que te sumes a la RISTAD, que pienses con tu gente de tu facultad cómo desarrollar un programa de entrenamiento a médicos. Ahí se nos va un alumno de Concepción, agarró la mochila y se fue. Te invito, Jesús, a que te sumes con nosotros, pienses un formato de entrenamiento y lo desarrollemos, por supuesto. Estas son las cosas, como le digo, es mucho más interesante las preguntas y los comentarios que a veces las presentan. Bien, Augusto, no sé si me estás oyendo, quizás con el delay. La
estamos con problemas de delay, se pixela mucho el audio. No podemos copiarte. Escribímelo y lo trasladamos. Marcos, ahí vi que agarraste el micrófono. ¿Querías hacer una pregunta? No era el control remoto, nada más, que estamos regulando el volumen. Ah, te estoy controlando los movimientos de tus manos ahí. ¿Hay alguien en Tucumán que quiera aprovecharte y preguntar algo? No sé qué. Tucumán es la siesta, igual que acá, y da un poco de sueño, pero vamos a espabilarnos, el chico de Tucumán, y vamos a una pregunta que después viene la Universidad Internacional de las Américas, que está listo ahí, ¿eh? Aguánteme un minutito, el colega de la Universidad de las Américas. A ver, Tucumán, ¿tiene alguna pregunta o pasamos a Costa Rica? Dale, aquí van a hacer las preguntas. De los casos que fueron atendidos, ¿cuántos tendrían que haber derivado de los que no, digamos? O sea, ¿cuánto es el margen de error en este caso? ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Y en forma pausada para que todo el mundo te escuche. Alto y pausado, por favor. Bueno. Que de los casos que se presentaron en este tiempo, más o menos de cuánto fue el margen de error que se existió. Muy buena tu pregunta, ¿eh? Fíjense cómo la gente está buscando dónde está el elemento a corregir. Bueno, los márgenes de error siempre existieron dentro de la medicina convencional y aquí también, no solo márgenes de error. Yo les conté ahí rápidamente dos situaciones que hemos resuelto, pero también les voy a contar situaciones que, les voy a contar ejemplos de situaciones resueltas a medias y de situaciones donde no pudimos resolver, por lo menos en nuestra experiencia. Y son dos casos, en términos clínicos parecidos, fueron dos casos de ACV hemorrágico, ¿sí? Uno fue un ACV hemorrágico entendido por telemedicina, empezado a estabilizar en el lugar, trasladado rápidamente por evacuación aérea, y digo más o menos resuelto porque ese paciente hoy vive, pero tiene muchísimas secuelas de una hemiparesia bien marcada y con algunos momentos de periodos convulsivos. Así que ustedes saben muy bien que la medicina no es como una película de Hollywood donde el médico de la película de Hollywood es el mocito que la salva a todas las chicas, y todas las pacientes son bonitas y suenan violines al final. Esto no es así, ¿no es cierto? Nos ha pasado esta situación donde, bueno, el paciente ha quedado secuelizado. Y les cuento una más dramática, también en otro lugar remoto, un accidente cerebrovascular hemorrágico de un paciente que tenía un antecedente de un aneurisma cerebral. Él sabía que tenía ese antecedente, incluso les comento para el resto de los países, en Argentina se firma un consentimiento para donación de órganos. Él lo había firmado porque él sabía que en algún momento podía tener ese desenlace. Esto le ocurrió en una minera remota, se lo evacuó en forma aérea también, se llegó a llevarlo al quirófano. Durante todo ese tiempo fue soportado por telemedicina, lo cual permitió que, menos el cerebro obviamente, el resto del organismo, los órganos se mantuvieron estables. El paciente falleció en el quirófano, pero tuvo criterio de donación de órganos, tuvo criterio de ablación. Así que fue, casualmente, si googlean en Argentina, fue la primera ablación de este año, del 2019, de un paciente salteño. Así que, como verás, al igual que la medicina convencional, los márgenes de error, los márgenes de lesión, los márgenes de muerte también existen. Pero les puedo asegurar que estos casos, si no hubiera sido por telemedicina, ambos casos del ACV hemorrágico directamente hubiera sido evacuado, fallecido en el lugar de origen. Muchas gracias por tu pregunta y ahora sí, vamos a la Universidad Internacional de las Américas, que tenemos un colega ahí con el micrófono listo para preguntar, así que métale nomás. Buenas tardes. Escuchamos y logramos ver experiencias que han tenido de rescates en lugares remotos y en alta mar. Pero mi inquietud sería saber si en vuelos de más de 10 horas o que tienen que pasar de un continente a otro, ustedes han logrado ayudar
con el acceso de la, a la telemedicina. Gracias. Qué tremenda tu pregunta, ¿eh? ¿Vieron? Es impresionante. Como, ¿Vieron la riqueza de las preguntas? Bueno, no tenemos experiencia todavía, ¿eh? Estamos trabajando en Argentina sobre ver si tenemos llegada a nuestra línea aérea de bandera, que se llama Aerolíneas Argentina, o a nuestra red en Argentina que se llama Aeropuertos 2000, que son todos los aeropuertos de Argentina, digamos, ¿no es cierto? Todavía no. Te dejo la inquietud. Fíjense si en Costa Rica pueden empezar a desarrollar un trabajo de esto y si nosotros los podemos ayudar, ¿eh? Otra vez. Es que yo le tengo fobia a eso. Por ahí. ¿Perdón? Le tengo fobia a los aviones, entonces es por eso que me gustaría saber si en algún momento puedo contar con una atención. Bueno, es buena tu comentario. Ustedes saben que sí, ya hay trabajos hechos solo en RCP, en reanimación cardiopulmonar y uso de DEA, pero no todavía, por lo menos en nuestro caso, de soporte en líneas aéreas en pleno vuelo. Así que, quién sabe, para el año que viene, cuando nuevamente demos la cátedra y vos estés presente, ojalá te pueda sorprender que ya hayamos desarrollado esa experiencia. Todavía no la tenemos, y si tenés dónde desarrollarla, nos avisás y ahí vamos. Muchas gracias por tu pregunta. Con gusto. Veo las preguntas ahora del doctor Jesús de nuevo, que sigue con algunos problemas de micrófono y de delay, pero acá dice, si pudiera resolver el laboratorio en pregrado, creo que... no te entiendo bien lo que estás escribiendo, Jesús, pero entiendo que estás pensando en un desarrollo de un simulador en el pregrado y... metele, vamos por ahí, seguramente. ¿Quién nos falta? A ver, los jóvenes que están ahí solitos con Javiera en Concepción. ¿Alguien que se anime a hacer una pregunta? ¿El del buzo rojo? ¿El de la bermuda con gorrito? ¿O el muerto de frío con la campera verde de pluma? Hola, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes. Perfectamente, campera verde. Oh. Acá. Parece que coincidimos con las preguntas, con el turno de las preguntas. Con la Universidad Internacional. Espera un minutito, vamos a dejarlo al colega de Chile primero, así todo el mundo pregunta. Ahora que se animó el de campera verde, hágala. Le escuché decir de que en un minuto que la comunicación entre el médico y el paciente estaba encriptada. Así lo dijo, ¿no es cierto? Así lo dije. Quería saber si existe como algún riesgo, a pesar de que esté encriptada, de que esa comunicación sea como que hay una interferencia, que hay una, que alguien intercepte esa comunicación y de alguna manera se viole la privacidad. ¿Sí? ¿Existe? ¿Y qué tanto riesgo hay en ese ámbito? Bueno, ¿han habido casos? No hemos tenido casos, pero no somos necios y sabemos que puede ser encriptado eso, como puede ser, hackeado una videoasistencia, como puede ser hackeada una historia clínica, como puede ser hackeada en este momento la tarjeta de crédito que tenés ahí en tu bolsillo izquierdo de la campera, que ya la estoy viendo de acá y te la estoy hackeando. Está claro, quiero decir, en esto del mundo digital, la posibilidad del hackeo... siempre existe esa posibilidad. Pero fíjense por dónde rondan un montón de estas preguntas. Rondan un poco sobre los miedos de avanzar en esto, ¿no es cierto? Desde la mala praxis, desde los errores médicos, desde el hackeo. Fíjense el universo de las preguntas y están muy bien. Porque esto lo genera, ¿eh? El avanzar a un terreno nuevo, desconocido como lo virtual, genera todas estas situaciones. Y la respuesta es sí, la posibilidad de ser hackeada existe. Es el mismo miedo que tengo a veces cuando compro un pasaje y doy mi tarjeta, ¿viste? Que te da un poco de miedito. Bueno, y lo terminás haciendo y terminás comprando con tu tarjeta de crédito y nadie te robó un centavo, pero te lo pueden robar. Bueno, esto también existe, pero nada de esto nos paraliza. Por supuesto que trabajamos sobre video, plataformas de video encriptadas, con esos riesgos que puedan conllevar, pero bueno,
tenemos que seguir avanzando. ¿De beneficio de quién? De ese paciente en ese lugar remoto donde no va a tener la posibilidad de tener un médico senior que esté al lado para atenderlo. ¿Hay alguien más ahí en la segunda fila de la facultad que quiere preguntar? Yo, Camilo Guzmán, de la Universidad de Concepción. Mi pregunta es relacionada más con que yo llevo años ya trabajando en esto, de ¿dónde ha reconocido usted limitaciones en la telemedicina? Como que, porque no toda ciencia es perfecta, ni todo lo tiene todo, entonces tiene que haber limitaciones también en esto. Quisiera saber si usted ha identificado alguna. Bueno. Miles de limitaciones. En estos 10 años que yo vengo trabajando en esto, solo le he mostrado la parte exitosa, la parte linda, donde suenan los violines como si fuera una película norteamericana de Hollywood, pero hay muchísimo prueba-error, muchísima frustración y las limitaciones en todos lados, desde lo tecnológico, lo comunicacional, o sea, el Internet, si bien cada vez va mejorando, empezamos esto con 3G, imagínate ahora con 4G que estamos un poco mejor, pero seguramente cuando estemos con 5G miraremos para atrás lo pobre que éramos con 4G, lo intelectual en lo médico, ahí me he visto muchas limitaciones, o sea, la negación a avanzar en esto. En esto Margarita me va a acompañar porque cuando estábamos en la residencia, nosotros empezamos la residencia operando a cielo abierto, hasta que apareció un loco que dijo, che, acá hay una cosa que se llama videolaparoscopía y no sé qué historia, y nos pasó de ver, nosotros nos embarcamos rápidamente en esto, pero había algunos jefes de nuestro servicio que decían, eso de operar así, sin poder meter la mano adentro del abdomen, eso no va a andar, eso seguro que es una porquería, eso seguro que es humo, eso seguro que... O sea, ese tipo de situaciones en medicina es muy común. Y entonces las limitaciones más grandes no están en el software, no están en el hardware, no están en lo comunicacional, están en el recurso humano, que son nuestros colegas a veces, que están demasiado enfrascados en su zona de confort y esto les genera muchísima inseguridad y es entendible. Yo digo que es entendible, ¿por qué? Porque son 5.000 años de historia médica, que hace 5.000 años que la medicina se ejerce de la misma manera, evaluando un paciente, tocándolo al paciente, tocándolo. Y hace 10 años que además de tocarlo al paciente, podemos verlo en forma virtual. Son 5.000 años versus 10 años. ¿Cómo no va a haber resistencia? Hay que entender a cada uno de los colegas que tiene resistencia y trabajar para cambiar su parecer, para animarlos a avanzar. Muchas gracias por tu pregunta. Y ahora sí, volvemos a la Universidad Internacional de las Américas, que tiene un sistema de Zoom espectacular. No sé si vieron que el personaje que agarra el micrófono le hacen un primer plano. Le podemos ver hasta el arito que tiene en la oreja izquierda. Adelante con la pregunta. Bueno, buenas tardes. Con todas las historias contadas, a lo que entiendo hay mucho trabajo interdisciplinario entre otras carreras, pero quería saber si incluían más, aparte de lo que son los médicos y enfermeros, y también farmacéuticos o así. Por supuesto. Y primero, dentro del área de la ciencia de salud, todo lo que te imagines. Nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos. Hay mucho desarrollo de telepsicología en esto, ¿sí? Pero por el otro lado, como estudiante de medicina que sos, te digo, en esto vas a tener que empezar a hacerte de dos nuevos amigos, que no son estos del área de la salud que acabamos de hablar, que vos dijiste y que yo te dije, sino dos nuevos amigos. Uno, ingenieros en sistemas. Dos, bioingenieros, los que trabajan. Primero en software y hardware, por un lado, y por otro lado que trabajan en equipos médicos. De hecho, aquí en esta reunión que tenemos, lo tenés, por ejemplo, a Marco Salvatierra en Tucumán, que no es médico, y es quien comanda todo esto de Tucumán. Levantá la mano, Marco, para que sepan quién es. Marco no es médico. Y otro que no levanta la mano porque no prende el video, no sé por qué, es Richard, que está en Bogotá, y es nuestro colega, ingeniero en sistemas y miembro de la comisión directiva de la RISAD. No sé si querés prender el video, Richard, y saludar, o si no, si está despeinado, no. Pero quiero decirle que para tu información, que fíjate cómo involucramos a otras áreas, no necesariamente dentro del área de salud. Mira, ahí está Richard, se escondió un poquito y apareció, ¿viste? Él siempre anda así medio encriptado. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más?
para ir terminando. El doctor quiere hacer una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Tengo entendido por lo que escuché, usted es cirujano general. Sí, formado en el servicio de cirugía número 1 del Hospital San Roque. Jefe de servicio, Eduardo Casareto. Jefa de residente, Margarita McMichael. Sí, dígame. ¿Eso es en San Salvador de Jujuy? No, en Córdoba. Somos formados en Córdoba, aunque yo vivo en Jujuy y Margarita en San Luis. Nosotros tenemos nuestro corazoncito en Córdoba. Bueno, un poco. Me presento. Yo soy ginecólogo, soy docente de la Universidad Nacional de Tucumán. Mi apellido es Ochoa, soy jujeño. Me quedé ya y me radiqué acá en Tucumán. Para mi especialidad, hacer telemedicina es todos los días. Porque la paciente embarazada manda WhatsApp hasta para preguntar si se puede teñir el pelo. O sea, es algo muy común. ¿Usted cuál considera que sería la mejor especialidad, viendo o tratando de tener una integración un poco entre clínica quirúrgica, para poder hacer telemedicina? Es muy buena su pregunta y le digo, primero, por un lado, todas tienen un área en telemedicina. Dentro de eso, mi pregunta, yo la dividiría en dos, o mi respuesta, digo. Desgraciadamente, para Margarita y para mí, y para usted también, que está en el área quirúrgica, el avance más grande de la telemedicina es en el área clínica, porque podemos llevar todo el soporte intelectual de la ayuda, incluso dentro de la clínica quirúrgica, o como usted está contando, dentro de la clínica obstétrica o ginecológica. Está un poco retrasada en telemedicina la telecirugía, pero no porque no haya cirujanos en el mundo que hagan cirugía robótica. Nosotros tenemos un ex compañero nuestro de nuestro servicio que se llama Fabián Reche, que es un cirujano que vive en Grenoble, en Francia, que prácticamente hace todo en cirugía robótica. Y les voy a contar lo que aprendí de él, que es lo que, a partir de lo que le digo ahora, es lo que aprendí de él. La telecirugía está un poco retrasada solo porque en el mundo todavía estamos con 4G. Cuando el 5G llegue, donde ya no va a haber delay en el movimiento del joystick de un, por ejemplo, de un Da Vinci, que no pueda generar entonces lesiones, vamos a entrar en un universo tan apasionante como este, que tiene que ver con que un cirujano senior, voy a usar el ejemplo de nuestro querido amigo Fabián Reche en Grenoble, puede operar un paciente en Jujuy de cirugía bariátrica, por ejemplo, que es lo que él hace. Así que en todas las áreas la herramienta telemedicina es un complemento. Hoy, para suerte de los que hacen la medicina clínica, es muchísimo más avanzado y todos los que hacemos la parte quirúrgica tendremos que aprender a esperar a que estructuralmente llegue el 5G. Excelente su pregunta. Y vivo en el lugar donde usted nació, que es muy bueno. Vivo acá hace 22 años, porque me casé con una jujeña y me regaló un anillito, que es este anillito, y con este anillito me venía a vivir acá. Es abogada, me hizo firmar unos papeles ahí en letra chica, no sé qué, hace 22 años, pero acá vivo muy feliz. Gracias. Me parece que alguien más de la Universidad Internacional de las Américas pregunta, pero bueno, antes que pregunte, ahí está la cara de Richard, que no se quería, se ve que ahora se peinó. Quiero decirles que Richard es el alma mater nuestra desde hace 2 años en la RISAT, donde nos ayuda muchísimo en software, en hardware, en comunicaciones, en la página web, que si visitan la página web de la RISAT, todo eso lo arma él. Anoche estuvimos trabajando hasta que llegó la hora de cenar, que su señora y mi señora dijeron, basta los dos, vengan a cenar, y así estuvimos avanzando. Así que muchas gracias, Richard, ahora que te veo ahí, por ayudarnos como siempre. Vale, gusto, es un placer. Adelante, Universidad de las Américas, que está con ese Zoom espectacular. A ver si aprendemos todos a usar eso, y para el viernes que viene todos tenemos ese Zoom. Está espectacular, vamos todavía. Buenas tardes. Mi inquietud va más que todo, digamos, como a nivel de constitución y legislación. ¿Cuáles fueron los aspectos contra lo que lucharon para comenzar a ofrecer este servicio a nivel del país? Muy bien, y seguimos con las preguntas de los problemas. Me gusta, porque ahí es donde tenemos que focalizarnos para irlos destrabando.
Bueno, problemas en lo legal hay muchos, digamos, ¿no es cierto? El primero es la no presenciabilidad del ejercicio de la medicina, esto que les digo, ¿no es cierto? No solo el ejemplo que le daba Margarita entre distintas provincias de Argentina, sino cómo resolver esto cuando una central puede dar soporte fuera del país, a varios países, ¿eh? Como les conté mi experiencia que tuve en Singapur, donde desde Singapur se da soporte a Malasia, a Indonesia, ¿sí? A Tailandia y a Singapur propiamente dicho, donde ellos consiguieron vencer ese tipo de barreras. Nosotros todavía ese tipo de barreras en Argentina no lo hemos podido vencer, pero de alguna manera lo hacemos porque, por ejemplo, en este sistema prepago que el resto de Argentina conoce, que se llama OSDE, nosotros le damos soporte, por ejemplo, a un afiliado nuestro que está de vacaciones. Hace dos días me llama una amiga mía jujeña, perdón, incluso una amiga mía tucumana, casada con un jujeño que vive aquí, que estaban en Playa del Carmen con un problema médico y con una simple aplicación en su celular accedió a la consulta médica online y la consulta fue evacuada desde Buenos Aires y ella estaba en México, digamos. Entonces, otra vez, ahí hay una situaciones que van a necesitar desarrollarse. Quienes desarrollan bastante bien esto en el mundo es el mundo británico, el Commonwealth. Por ejemplo, hay una central en India de teleimagenología que informa imágenes radiográficas, tomográficas y de resonancia magnética a todos los países del Commonwealth 24/24. Entonces ellos evidentemente que están ejerciendo la medicina, la imagenología desde India, pero dan informes a Canadá, a Australia, a Nueva Zelanda, a Sudáfrica y al Reino Unido desde India. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo pudieron destrabar el tema de las fronteras. Pero, otra vez, hay mucho por desarrollar y me gustan esas preguntas. Vieron que a la pregunta siempre se las devuelvo. O sea, te devuelvo la inquietud para que pienses cómo en Costa Rica puedas ayudar en tu país a resolver esto. Muy buena tu pregunta. ¿Alguien más? Está muy buena la pregunta. Ahí parece San Luis. ¿Se levantó alguien en San Luis? Ahí, vamos, vamos. Soy Martín. Ahí está, ahí te escuchamos. Me gustaría saber la visión que tiene usted a futuro de la telemedicina y sobre todo evaluando los impactos negativos favorables que tiene la telemedicina. No, porque en realidad la telemedicina disminuye los impactos negativos a nivel mundial. Entonces, me gustaría saber cuál es su visión, cómo la ve, porque usted está hablando sobre qué está haciendo la telemedicina en estos lugares remotos, pero me gustaría saber su visión de cómo va a llegar esto a los lugares urbanos. Bueno, nosotros empezamos, hay una expresión argentina que dice, nosotros empezamos a comer el puré por el borde, o sea, empezamos por los lugares más remotos y obviamente para los lugares más urbanos todo es más fácil. Primero, es más fácil la comunicación porque el internet a medida que nos vamos acercando a las grandes capitales es mejor, porque los recursos humanos son mejores, porque el software y el hardware es mejor. Así que, por supuesto que yo lo veo fantástico el futuro, lo que pasa es que yo soy un optimista crónico, entonces no te guíes por mí. Guíate siempre, a mí me gusta mirar el pesimista. A mí me gusta cuando doy estas charlas, mirar el que me mira del fondo y me hace así, mira. Así, todo el tiempo. Y cuando la primera pregunta es, eso no va a andar, eso no va a andar. En este es donde mi tarea, donde yo me focalizo. Porque, otra vez, el gran desafío es transformar en el universo de los médicos este concepto. Entonces van entendiendo por qué estratégicamente nosotros trabajamos sobre los estudiantes. Porque el estudiante, como lo dije al principio, es el futuro de esto. Nosotros en próximos años, no sé cuántos años, pero no muchos años más allá, nos vamos a jubilar, independientemente de lo que pensamos y querramos de esto. Pero la telemedicina que ayuda, yo siempre digo que es un ecualizador.
Cuando digo un ecualizador, para que usted me entienda, esta es la ciudad de Buenos Aires y esta es la calidad médica de la ciudad de Buenos Aires y esta es la calidad de prestación médica de Jujuy, por ejemplo. Y es así, ¿eh? O de San Luis, o de Tucumán, quieren ponerlo acá en algún nivel por acá, Santa Fe, Rosario, pero no es la misma calidad. Esto es San José de Costa Rica y esto es Alajuela, esto es Puerto Limón, esto es Manzanillo, esto es el Arenal, ¿vieron cómo conozco? Estuve, conozco todo eso que le dije en Costa Rica, ¿eh? O esto es Santiago de Chile, bueno, esto es Concepción, esto es Iquique, esto es, esto es Antofagasta, ¿eh? Entonces también, ¿en la telemedicina qué hace? Cuando podemos atender con centrales con, de alto nivel de entrenamiento como los que están acá, nivelamos para arriba la calidad médica, algo que históricamente no se puede hacer. Históricamente la calidad médica es vertical. En los grandes centros están los capos, donde encima cada vez son más capos porque cada vez ven casuísticas más complejas, y en el interior donde estamos nosotros cada vez resolvemos menos. Y esto permite que se nivele. No solo se nivela así, se nivela porque cada uno de estos jóvenes médicos que están en el interior, cada vez que tiene un soporte de atención por telemedicina, aprende. Y yo digo que aprende más así que yendo a un congreso, donde escucha un tipo en un aula magna y se duerme. En cambio, aquí tiene un paciente en vivo, que es su paciente, y un senior que lo orienta online. Si un médico que no sabe nada de cardiología llama la primera vez por un dolor de pecho y va aprendiendo, llama dos veces, llama tres veces, ¿ustedes creen que a la sexta vez que consulta con un senior cardiólogo no hizo un proceso de aprendizaje cardiovascular? Obviamente que sí. Y no es una teoría. Los primeros ejemplos que yo tengo son de enfermeros hace 10 años en lugares remotos. Esos enfermeros siguen trabajando en esos lugares remotos hace 10 años. Y el proceso de aprendizaje que han hecho de medicina, por cada vez que tenían un paciente de esto, ustedes no se imaginan. Son enfermeros de altísimo nivel. Así que lo veo con muchísimo optimismo, como te darás cuenta. Muy buena tu pregunta. ¿Quién más? Ahí, han levantado aquí. Vamos, Santa Fe. Hola, acá me llamo Manuel. Espera, que tenés un audio un poquito distorsionado. Otra vez, despacio y pausado. Bueno, la duda que quería evacuar era sobre si las acciones que se uno indica a través de la asistencia o de la silla de distancia, ¿es necesario utilizarlo en el método de la clínica digital o en algún formato? No te estoy entendiendo bien la pregunta, tiene mucho ruido ambiente. Horacio, fíjate si lo podemos... Sí. Si usamos solo por el sin el micrófono. Sin el micrófono, a ver. ¿Ahí me escuchás? Sí, mucho mejor, dale. Perfecto. La duda que te quería consultar era si las acciones que uno como médico está indicando a distancia, ¿es necesario que ustedes, o si lo están haciendo, si ustedes lo registran en una historia clínica digital o si queda en el video ya como un registro de lo que ustedes indicaron a distancia sobre lo que tiene que hacer el enfermero, por ejemplo, o sobre la medicación que se le indica, ese tipo de cosas? Excelente, y bueno, queda registrado de todas las maneras posible. Queda registrado en la consulta, en video, en un video grabado, encriptado. Queda registrado en un informe que después que se hace la atención, se escribe el informe en un mail y se lo comparte con el lugar atendido, por ejemplo, con ese enfermero donde dejan las indicaciones. Y queda registrado en los desarrollos que estamos haciendo de historia clínica. Incluso en algunas mineras ya tienen una historia clínica propia ellos, entonces queda registrado de los dos lados. La nueva plataforma que tenemos en OSDE ahora, que estamos inaugurándola ahora, la misma plataforma carga en una historia clínica. Entonces cuando vuelve a contactarse ese mismo por ese mismo paciente, ya nos llama a lo que teníamos antes. Así que queda como si fuera un triple registro. Y te cuento una cosa más. Vos que estás en Argentina nos van a saber acompañar los demás. Por ejemplo, esta consulta médica online que les contaba, que es más sencilla, que es solo con un aplicativo, donde se puede hacer por una videoasistencia. Ese aplicativo con esa videoasistencia no solo genera la atención, sino que también, esto recién está desarrollado para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense alrededor de Buenos Aires, hay convenios con algunas farmacias
Y entonces, después de hecha la atención, el médico genera una receta electrónica que es disparada directamente a la farmacia donde esa persona va a ir a buscar el medicamento. Y ahora hay algunas farmacias, que ustedes vieron en el mundo entero este asunto del globo y estos que llevan comida y cualquier cosa en bicicleta a todos lados, estas farmacias ahora están generando convenios con estos globos, y entonces la persona es atendida en su casa, es resuelto el problema, se le emite a la farmacia una receta digital, el paciente lo paga por internet, y el globo le trae el medicamento a la casa. O sea, ¿viste? El universo de crecimiento de esto no tiene límites. Muchas gracias por tu pregunta. Augusto. Sí. Ya. Me parece que interesante algo que también resuelve un poco la pregunta que hicimos desde acá, para que lo vuelvas a contar, es la estadística esa que has realizado sobre la cantidad de consultas por telemáticas que han tenido y la baja cantidad de derivaciones que han tenido a consecuencia de eso. Que eso también da sustento al sistema de telemedicina y absorbe muchísimo de los costos que hoy se gastan innecesariamente por el tema de derivaciones innecesarias. Horacio, qué acotación tan espectacular, que yo me había olvidado de explayarme ahí, te agradezco. Fíjense lo que él dice. Imagínense para esas empresas, miren, porque nosotros los médicos medimos mucho en salud, enfermedad, vida, muerte, dolor. Ese es nuestro rango de medida. Pero esto me ha permitido aprender a lidiar con otros sectores que son difíciles, y algunos de los que gerencian por ahí se van a dar cuenta, son por ejemplo los contadores. Los contadores, cuando vos le venís con un planteo, primero te mira así también, y te dice, ¿cuánto me va a costar? Pregunta demoledora. Miren cómo me hacen sí los que hacen gerencia. En la Margarita me hace sí, así porque de renegar con la contadora en la facultad. ¿Cierto? Entonces, acá tenemos un gran problema que es la sustentabilidad económica de un proyecto. Y este justamente es un proyecto altamente sustentable. Para una empresa, hay operarios que antes se trasladaban y hoy se resuelven el lugar y siguen produciendo. Imagínense los contadores de la empresa. Yo le parezco un tipo re simpático, porque le hago ahorrar dinero, esa cosa que nosotros no medimos, ¿sí? Para los que gerencian un hospital o los que gerencian un ministerio de salud en una provincia, ¿usted se imagina la cantidad de no viajes, de viajes que no van a ocurrir de ambulancia, donde se evitan choques, gasto de combustible, horas de una persona que está viajando, horas de un médico que podría estar haciendo una atención médica, pero está haciendo un traslado de una hora, dos horas, y vuelve otras dos horas? Así que hay un universo de logística, tiempo y dinero. Y a veces, como dice Horacio, dinero, y yo también te digo tiempo, que se ahorra en esto, que es tremendo. Déjenme darle un ejemplo que para mí fue demoledor, porque yo esto lo tengo claro hace muchos años. Pero cuando visité Toronto, en ese Ontario Telemedicine Network que le mostré, el CEO de eso, que es un médico, en la puerta de Ontario Telemedicine Network tiene una pantalla con un cuentavueltas, Y vos ves que se mueve, como si fuera el medidor del agua o de la luz que usted tiene en su casa. Y vos entras y mirás, ¿qué es eso? Son dólares, dice, dólares canadienses. ¿Qué? Que se ahorran. Él tiene un software que, por cada atención de un lugar remoto, que es atendido, resuelto y no trasladado, de acuerdo a los kilómetros, él tiene un software que sabe cuánto se ahorró. Entonces él mide por cada vez que resolvió un problema en dinero. Y cada dinero se cuenta. ¿Y qué me dijo él? Que ese mismo medidor está puesto ¿dónde? En el despacho del ministro de Salud de la provincia de Ontario. El tipo mira eso y le da alegría, porque va sumando la cantidad de dólares que no gasta. Miren qué lindo motivo para alegría. ¿Qué te parece esa oración? Exactamente. No, bueno. Y obviamente también la cantidad de casos que se preparan para esa derivación en el hospital, y como dijiste vos hoy, llegaban más de un caso que sin la teleasistencia
llegarían en malas condiciones, por lo menos llegan en muy buenas condiciones, como para una atención favorable posterior, ¿no? Me estás llevando a otro terreno que me hacía acordar, son mi gran ayuda a memoria, Horacio, y te agradezco. O sea, para los que hemos hecho medicina prehospitalaria e intrahospitalaria, ¿cuántas veces con Margarita estuvimos de guardia en Córdoba? Estábamos ahí en el hospital y escuchábamos una sirena. ¿Qué viene en la sirena esa? ¿Un paro? ¿Un parto? ¿Un apuñalado? ¿Un baleado? ¿Una crisis histérica? ¿Qué viene? Y nos enterábamos en la puerta y de ahí empezaba todo nuestro movimiento, buscar terapia, buscar quirófano. Muy distinto con telemedicina cuando el proceso de la atención empezó en el lugar remoto. El proceso del traslado lo va supervisando quien lo va a recibir, que va en ese hospital central, llama al neurocirujano y el neurocirujano ya está en la puerta antes que llegue el paciente. El quirófano está preparado, la terapia sabe qué paciente va a recibir con todo el cuadro clínico detallado, con la medicación que ya está siendo dada desde el lugar remoto, desde el elemento de traslado. ¿Entienden para los médicos que están adentro del hospital la gran ayuda que es ganar tiempo y prepararse para ese paciente en particular y no para esa sorpresa que la develábamos cuando la ambulancia estaciona en la puerta de la guardia? ¿O no fue así, Margarita, mil veces? Muy bien. Aquí hay una pregunta. Vamos a intentar a ver si podemos escucharlos un poquito mejor a la Universidad de San Judas Tadeu. A ver. Hola, yo entiendo que es demasiado conveniente para la económica tanto para los pacientes como para el personal médico, pero la pregunta mía es, ¿qué siente el paciente al estarse transmitiendo esos por a través de una computadora? ¿Qué puede explicar él? ¿Qué es la sensación que... Muy buena tu pregunta y la retransmito porque se escuchó con un poco de ruido, pero él dice, ¿qué siente? Porque acá hablamos todos nosotros, pero ¿qué siente el paciente cuando es atendido? ¿Sí? Yo te voy a contar una historia, les cuento una historia que siempre le hice desde hace 10 años y que es la objetivación de esta situación. Y te voy a contar de pacientes en lugares remotos, ¿no es cierto? Ese paciente que está en un lugar remoto, que tiene el dolor que tenga, está el doble de desesperado que un paciente que está en el centro de San José, Costa Rica. Porque por el mismo dolor, el paciente de San José, Costa Rica, se toma un taxi y se va y te va a visitar a vos, a tu consultorio. Entonces tiene solo el dolor, pero no tiene la angustia de un lugar alejado, que además el que lo está viendo es un joven enfermero con cara de susto. Entonces, viste que yo te conté que en algunas mineras tienen un monitor multiparamétrico. Entonces yo siempre le indicaba al enfermero que me lo conecte en el monitor antes de que empecemos la anamnesis del paciente. Entonces, cuando yo me sentaba y hablaba con el paciente, yo le miraba de reojo el monitor. ¿Qué le miraba? La frecuencia cardíaca. ¿Cuál era la frecuencia cardíaca general? 110, 115, 120, porque está angustiado. Es impresionante. Hace el contacto visual con el médico lo empieza a hablar, lo empieza solo a contener. Todavía no está ejerciendo la medicina, solo está hablando con él y la frecuencia cardíaca del monitor empieza a bajar a 100, a 95, a 90. Entonces, el paciente lo que siente es que objetivablemente empieza a sentirse tranquilo. Que después vos como médico seas un desastre y hagas una mala atención, otra historia, pero la mitad del camino lo tiene hecho el contacto visual. Un ejemplo que te cuento. Y ahora te voy a contar otro, te saco de ahí y te llevo a otro. Te llevo a lo urbano, a lo urbano. Este ejemplo que yo te contaba con una aplicación que se llama Consulta Médica Online, es ofrecido por la obra social donde yo trabajo para casos sencillos. El paciente llama y dice, quiero que venga un médico a mi casa. Aquí en Argentina, te cuento, los pacientes son un tanto exigentes, ni hablar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces el fulano llama y dice, hola, sí, quiero un médico a mi casa. ¿Qué le pasa? Me duele la garganta hace 3 días, pero quiero un médico aquí que me venga a ver. Entonces, como hay una central de despacho de emergencia, va al final este. Entonces se le explica, mire, si usted tuviera un dolor de pecho, a los 10 minutos tiene una ambulancia con médico en el lugar. Como usted tiene un dolor de garganta y no es una emergencia, va a ir un médico en un auto, pero recién va a llegar dentro de 3 horas, porque está visitando los otros dolores de garganta que andan por toda la ciudad. Así que va a ir dentro de 3 horas. O, si usted quiere, en 10 minutos lo conectamos por video con un médico para que usted lo vea en forma virtual.
¿qué dice un paciente cuando le das esas dos opciones? El 80% de los pacientes no quiere la videoasistencia. Quiere esperar 3 horas, pero que venga el médico y le toque la garganta. Pero hay un 20, que antes era un 15 y ahora es un 20, o sea, va aumentando despacito, que sí quiere la atención. Entonces, para serte franco, no hay una aceptación plena. La mayoría no quiere. Ahora, entonces, primer dato estadístico, 20 sí quiere, 80 no quiere. Ahora, sobre ese 20, ¿cuál es el nivel de aceptación una vez que fue hecha la videoasistencia? El 99%. Entonces, hay que entender esa lectura. Hay un primer rechazo a la forma virtual, pero después el que lo hace, hay una tremenda aceptación de la forma virtual. Muchas gracias por tu pregunta. Sigamos. ¿Quién más? Que ya nos vamos. Tucumán, Tucumán. Dale, Marco. Buenas tardes. Quería preguntarle, en la legislación actual, acá en Argentina, en nuestro legislado, quería saber quién es el responsable en el caso de que ocurra un mal procedimiento. Usted dijo, está el enfermero ahí, usted le está dando instrucciones, y el enfermero usted le dice cómo palpar, no sé, un apéndice, y tiene una idea, no lo hace bien, y se come un diagnóstico. ¿Y quién es responsable? ¿Está el médico que está detrás de la computadora o el enfermero? O cómo, ¿y cómo se resuelve eso en los países que se está legislado? Muy bien, muy buena tu pregunta. Y otra vez, fíjense, siempre desde el riesgo, el miedo y la mala praxis, que es donde nos tenemos que focalizar para ir trabajándolo ahí. Excelente tu pregunta. Bueno, en la Argentina, incluso en el servicio, vieron que yo les conté que el servicio se llama Unidad de Asistencia Remota, asistencia, y no una palabra parecida, que no es lo mismo que es unidad de atención. Quien hace la atención es el que está al lado del paciente. La telemedicina es una ayuda y una orientación, y está bien que así sea, porque nosotros decimos que la telemedicina sigue siendo una herramienta de ayuda y no el personaje central de la atención. Entonces, ¿quién es el responsable? El que está ahí al lado. Por eso nosotros también siempre decimos que a esas empresas que les prestamos servicio, lo que nosotros hacemos es una sugerencia. La compañía lo puede tomar como tal, con su médico, con su enfermero, o no tomarlo. Así que, y así funciona hoy la legislación en la Argentina, digamos. Si eso va a cambiar o no, no lo sé. Y en los países hay mucha diversidad en esto. No quiero aburrirte, pero Brasil tiene un formato, Colombia tiene otro formato, y cada uno va buscando la manera más correcta de esto. Pero esto es hoy en la Argentina y nosotros, como te digo, dentro de telemedicina, no hacemos más que la orientación sobre ese paciente. No pretendemos otra cosa. Quién sabe, dentro de 5 o 10 años esto avance tanto que pueda ser la atención, pero no lo es hoy. Y no pretendemos que así lo sea. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Quién más? Allá hay un Zoom. Tenemos la maquinita esa de Zoom, es tremenda, ¿no? ¿De Chile? ¿Nadie más? Solo el de Campera Verde. Esperen, que ahí hay alguien que entra con un sonido muy distorsionado. Creería que es la gente de Rosario que está ahí, pero no lo escucho con mucha distorsión. No. Bien. Y la Universidad de Rosario, si puede escribírmelo por WhatsApp, porque si no parece un niño que está llorando ahí, no sé qué es. ¿Le están pegando un niño, Rosario? No, ¿no? Sí, sí. Vamos de nuevo a San Judas Tadeo. El staff de médico de consulta de la plataforma se refiere a los que están afiliados o pudiese abrirse a cualquier otro grupo de médicos especialistas. De nuevo y más pausado. Bien. El staff de médico, el grupo de médicos consultantes de la plataforma, se suscribe solo a los que están conformándolo o puede abrirse a otras especialidades de otro grupo de médicos. Y retraslado la pregunta.
Él pregunta si ese staff, que es el staff que tenemos nosotros en Parque Patricio, es solo eso, se suscribe a otro. No hay límites. Nosotros estamos trabajando ahora para generar un convenio con una universidad en Buenos Aires que tiene un hospital universitario donde están de guardia todas las especialidades en forma activa. Cuando generemos eso, suponete ese staff, porque no entiendo dónde va tu pregunta, puede ser un staff entero, pero el caso es tan complejo, tan raro, que ese staff que está de guardia no lo está entendiendo. Entonces, se resuichea de nuevo. Una vez que vos lo subiste a la web, no hay límites. Vos podés resuichearlo de nuevo a un segundo staff que opine. Vos podés resuichearlo a un staff que haga teleimagenología. Entonces, cuando nos pasan una placa radiográfica, nosotros como médico, como yo como cirujano, puedo entender bastante esa placa. Pero si tengo una duda y necesitar un radiólogo o un tomografista, puedo resuichear la imagen y que me la da esa imagen una segunda, en este caso una tercera opinión. Esa es la maravilla de la medicina virtual. No hay límites en cuántos resuicheos uno puede incorporar para llegar a la precisión diagnóstica. Así que espero que te haya resultado ahí la respuesta. La Universidad de Rosario, hay un problema ahí. Entiendo que está Guillermo Vila ahí. No sé si puede prender el video, a ver si puede prender el video y lo podemos ver, aunque sea. Pero no consigo. No consigo que se puedan sumar. Bueno, ¿quedó alguna otra duda? Bueno, entiendo que hemos evacuado todas las dudas, menos la de Rosario, que no sabemos cuáles son las dudas, por si está llorando un chico ahí adentro, porque está todo distorsionado. Así que disculpen, vamos a ver cómo podemos hacer para resolver que la Facultad de Rosario se sume con un mejor audio y video para la próxima. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos por este tiempo. Hemos estado, casi 2 horas, más el tiempo que estuvimos previo de ajuste y todo lo demás. Llevamos 2 horas en esto y estoy muy contento en esta segunda edición. De nuevo, gracias a Marga, a Angélica, a Horacio, a Richard, a Marcos, a Jesús, a Horacio, a Alexei, a Guille, a cada uno de los que en su sector pudieron, Alexei, para que pudieron sumarse en esto. Nos vamos a ver en el mismo horario el viernes que viene con Angélica desde Chile. Así que, bueno, le deseo un buen final de semana y nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos, saludos a todos. Qué bueno. Buenísimo. Ahí va. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.